Este mundo no se acaba nunca. Ah, no, pero estoy aquí. O sea, estoy en la pantalla de antes. En la zona en la que no podía acceder, creo, ¿no? O es que he vuelto, o que no sé qué ha pasado. Bueno, es igual, la cuestión es que vamos a por el jefe, ¿no? Tiene pinta, sí, tengo que ir así de hecho polvo. Con cariño, que con dos golpes me va a matar. Es evidentísimo. Sí, sí. Casi prefiero que me mate a araña, a tomar por culo. Es que para ir medio muerto al jefe, no. No tiene sentido ninguno, ¿verdad? Venga a tu casa, pesa. Que te queda un hostio. Y aquí ya no tengo que hacer nada, ¿no? Esto es ya directamente para ir para acá. Pues venga. Puerta absurda. Y para adelante. Estoy tocado de un golpe, pero bueno. Tampoco somos delicados, es decir. ¡Madre de los ojos! ¿Por qué casi me caigo ya nada más empezar? Mal vamos. Dime, a dejarme caer, ¿no? A lo que surja. Ahí sale y todo, no, es el jefe y la jefe es, no sabe ni lo que es. Dale un pistón y intento para activarlo. Bumba. Qué necesidad habría de hacerlo, pero bueno, es igual. No nos quejemos. No entiendo por qué hay que hacer todo este rollo para llegar al jefe. No le veo necesidad ninguna. Pero bueno, tú. ¡Hostias! ¡Hostias! Oye, qué bien. Pues qué rico todo, oye. No sé lo que está pasando, pero... Se ha apagado la luz esa y no me gusta. Vale, toca... vale, ya he pillado lo que hay que hacer. Venga, vamos. Vamos por paso. Primero voy a esperar a que el tío este lance sus mierdas. Le pego. Ahí hago así, me quedo aquí. Salto para acá. Ahí eso ya está roto, se hace una mierda menos. Y ahora, y con eso lo que hago es que. Lánzale fuego, correcto. Es un punto de control esto siquiera. Vale, la primera fase del jefe. Supondremos que la primera fase. Bien. Vamos a ver las siguientes. Nada, rompirle por aquí. No te enganches en la pared, pesado. Bueno. A tu casa. Bajamos. Nada, rompirle por aquí. Hostia, 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 hostia. Joder. No sé, no conocía yo la existencia de estos bichos. Pero eso sí, y me lo he comido por idiota. Hostia, hostión. Venga, está mejor. Eso está mejor. Pero antes quiero ir por aquí arriba. A ver lo que hay. Hay un bicho que se va a morir, pero ya, eso es lo que hay. Vamos a romper esto de aquí. Vale. Bueno. Nada mal. Hay cosas secretas hasta la pantalla del jefe. Manda cojones, macho. Acojonante. Salta para allá. Ah, pues nada, a tu ritmo. Ahora, venga, va. Te digo que se enganche las paredes, no sé si lo he dicho ya 20.000 veces, pero es incómodo a veces. No lo puedes llegar ni imaginar. Pues te rompe lo que vas a hacer. Voy a hacer un doble salto aquí, o voy a saltar contra la pared o lo que sea. Pues no. El juego decide que el tío se engancha ahí porque sale de los cojones y te rompe el esquema. Tú, bicho. Bicho. Venga. Nada más. Y aquí hay pinchos y tal. No sé lo que hay que hacer aquí, me da miedo, la verdad. No voy a engañar. El botón para acá. Y botón por acá. No entiendo muy bien. Pero los botones no entiendo muy bien lo que hay que hacer, francamente. Uh,
A ver, voy a dejar que se vaya a tomar por culo. Es que no tengo nada para correr más rápido. Entonces eso vuelve a la posición, no me da tiempo a... No, no lo pillo. Ah, este me lleva una hostia por empanado. Vale, vale, ya lo he pillado, ya lo he pillado, ya lo he pillado, ya lo he pillado. No sé muy bien qué es lo que va a hacer ahí, pero no me gusta. Tenía que darle, no sé, estoy aún un poco investigando, ¿eh? Vale. Vamos a dejarlo aquí en medio. Vale. Vale. Salgo de ahí. Esto lo hace básicamente para que pueda bajar tranquilamente. Canta poco. Y ahora hago así, otro tío, ¿no? ¡Bomba! Ya he pillado cómo va. Ya está. Esto es pan comido. Si no se inventa cosas raras, esto es pan comido. Que está ahí, mira, puta. Bueno, ¿vas a dejar de hacer eso? ¿Que no me gusta tu rollo o qué? Cariño, ¿eh? Ah, que tengo que... Vale, vale, ha cambiado estrategia. Ha cambiado estrategia. El siguiente. Vale, yo también. Listo de ego. Pero, ¿por qué no me engancha en la pared? Esto va, ya digo, no sé por qué, pero va como una especie de retraso extraño. No me hagas eso, míralo. Es que me hace el de esto para abajo, no sé por qué. Otra vez. Me está poniendo muy nervioso. No, espera. No me hace el salto. Ahora. Puta. Así me da corazón para curarme, venga. A tu casa. Ahora aquí lo mismo, bajará. Casi prefiero repetirlo porque ha habido un momento ese de que no me subía que ha sido un descontrol. No sé desde que he cambiado la configuración de el mando y tal, le cuesta hacer esos saltos. Sí, eso se discute, pero cierto. Ahora vendrá aquí a saco. Esto no me van a dejar cambiarlo, con lo cual mierda. Tengo que pegarle en medio, si no, no puedo. Pues eso se queda así y no le doy. Eso se queda así y no le doy. No, no cuela. Tengo que pegarle siempre en medio. Entonces lo no me sirve para nada. Cuando esté en medio le doy un cierragazo y fuera. Ahora. Me pongo aquí. Para esquivar. Ya, ya voy para allá. Ya, ya entramos a la siguiente fase. No, es que me hace eso. Baja, baja, sin miedo. No, tengo que ir para otro lado. Me espero al siguiente de esto, Pongo el rojo. El azul ahora.
culo o no. Fuera. Y ya está. Y para tu casa. Y aquí lo mismo. Hago, hace eso para que dejarla bajar. Cuando que baje, a por ella. Ay, mierda. Joder, puntería tengo yo también, macho, acojonante. Ay, por Dios, qué lástima. A ver, ¿ahora qué? Otra vez lo mismo, ¿no? Baja, baja, sin miedo. Ya va más rápido. Aunque me dio una hostia por el querer y demasiado rápido, por supuesto. Un poquito de curación, no te digo yo que no aceptaría, cuidado. Un poquito de curación, no te digo yo que no aceptaría. Que esquivo y al último golpe, si no me matan a mí, que tan es posible. Bueno, es igual, tú, dale. Ay, por Dios. Están chulas las mecánicas de este juego de los jefes y tal, ¿eh? No. Que me salga como el culo no implica que no las disfrute. Yo que soy torpe, va aparte. Madre mía, del amor hermoso. Le digo que la cutrez es potente en mí. Te tengo poderes cutray. Y aquí vuelta otra vez a la zona del centro, se explican la historia. Eyes knew the order that underlies the world, for she wove it out of nothingness. With Sister Moon and Sister Sun, she established the very rhythms of existence. Perhaps she envied the sisters who chose their own path. Following them, she abandoned all her labors, save those of death. Now, it has claimed her too. Aparentemente sí. Bueno, que aquí básicamente toda la historia que nos están contando es de especies de diosas o cosas extrañas o seres espirituales que se volvieron locos y ya. Tanto por envidia, como por poder, como por conocimiento, por la razón que sea. Pero son gente que se volvió loca, no se supo controlar, se desvinculó de sí misma y no sé, se le empezó a ir la cabeza. Eso es lo que voy entendiendo yo, así como resumen, ¿no? Y otra zona más desbloqueada. Lo siguiente es ir para arriba a la derecha. Y de habilidades, un momento, ¿qué tal vamos? Me faltan por desbloquear dos. Como ya digo, cuando desbloqueen esas dos, lo que haré es, yo supongo que será antes del jefe final, porque si no no tenía sentido, hacer un repaso a todo. Ya lo he explicado hace unos cuantos capítulos seguramente, pero bueno, lo digo ya otra vez. Ese es el objetivo, hacer un repaso a todo y coger todo lo que me haga falta, todo lo que me he dejado básicamente, porque son unas cuantas cosas creo yo. Y nada, vamos a dejarlo aquí, hasta el siguiente capítulo.